Es cierto hasta cierto punto lógico, porque cuando la gente no tiene de qué hablar, cuando la gente no tiene trabajo, pues se dedica a hablar de los demás. Díganme, ¿hace cuánto no ven a Laura Zapata en un trabajo? Yo no la recuerdo hace por lo menos 15 años en un trabajo. Yo la recuerdo peleando por la abuelita, peleando con la mamá, peleando con las hermanas, peleando con el arquitecto de la casa. Encontramos en una, pues, es ridículo, o sea, estaba en la misma mesa y empezó a gritar, así, o sea, en serio. O sea, yo dije, algo, ha de estar enfermita, pobrecita. Se levantó de la mesa, todo el mundo la veía así como que algo le pegaron, ¿no? A la viejita, ¿no? Pero no la habían pegado. Ojalá algún día consiga el amor de sus hermanas, y ojalá consiga el amor de una pareja, y ¿Tú ojalá crees que se algún va a día, encontrar? y a lo mejor consiga algún día trabajo. Yo a Laura la conozco desde hace muchos años, muchos. Y fuimos amigos. Ya se pasó con los insultos conmigo y no estoy dispuesto a soportar más insultos. Yo la próxima vez que ella diga cosas, me vuelva a insultar, voy a decir quién es Laura Zapata, con quién ha andado, incluyendo hombres casados y también qué adicciones tiene. Cuéntame esa Entonces, historia. si quiere saber Laura Zapata, quién sabe quién realmente quién es Laura Zapata, ojalá me vuelva a insultar públicamente. Porque voy a decir con qué señores casados andaba, cómo le sacaba la lana y también qué adicciones tiene.